Vale, por ahí vienen. Gracias por esperar. Siendo tu primer día, yo creo que lo mejor es que te concentres en aprender y les dejes actuar a ellos, ¿de acuerdo? Marón, 35 años, caída de bicicleta. ¿Está consciente? Está consciente, pero tiene un traumatismo vertebral y un traumatismo abdominal. Taquicardia e hipotensión, está en shock. Entendido. Vamos a críticos. El paciente está inestable y necesita ayuda urgente. Esther, me quedo en circulatorio. Yo me quedo monitorizando. Vale, vamos, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vale, cogemos dos vías venosas y comenzamos a meterle suero de forma urgente, ¿de acuerdo? Voy a necesitar analítica completa de sangre y pruebas cruzadas, ya. Javi, ya tiene un acceso venoso. Le cojo otra vía y le saco la analítica. Sí, completamente de acuerdo. Vale. Sospecha de shock hipovolémico. Puede tener el bazo afectado. Vamos a tener que hacer un escáner. ¿Le pongo oxígeno? Sí. ¿A cuántos litros? 8 litros. A 8, por favor. ¿Sabes si ha venido la familia? Vamos a tener que avisarla de forma urgente. Vale. Analítica sacada. Inicio sueroterapia. Dile a la familia que vamos a intentar salvar el bazo, pero que si está muy mal, obviamente habrá que extirparlo. De acuerdo. Prepara anestesia general. Quiero tener todo el margen de maniobra posible. Hola, soy la doctora Alonso. Es tu primer día, ¿no? ¿Qué te parece el quirófano? Pocos vas a ver como este, te lo aseguro. Vamos a intentar salvar ese bazo. Vamos a ello. Anda, que menuda guerra os estoy dando, ¿eh? Es que cuando me caí noté aquel golpe tan fuerte en la columna. Pensé que... Oye, ¿mi familia ha venido a verme? Cariño. ¿Puedo? Amor, que ya sé que os he dado un susto de muerte, pero que ya está. Lo siento, que no volverá a pasar. Estoy bien, de verdad.